Último chequeo y... Ah, sí, ya está funcionando. Listo, muchachos. Vamos a seguir con esto. Bien, con este salto. Bien. La concha. No es un juego de terror, porque no es un juego de terror. Y ya me asusté. Esto tiene que venir, tengo que girar esto de acá, pero ¿cómo? No tengo idea. Usando un poco la cabezoide. Aguántame, tengo... Ah, no puedo controlar el audio. Ah, manco. Así. Es de puzzle. La cagué. Ah, larga una rueda. Yo la rueda la tengo que llevar para allá. Mira vos. Mira vos, boludo. No, pelotudo, ¿qué hace? Ahí va. Ahí va. Nah, pero qué boludo que soy. Esto va acá, ¿no? Bien, esto va por acá. Esto la traigo para acá. No. Le voy a dejar ahí. Pues yo tengo que poder saltar para el otro lado. Ok, mira, esto es así. Una vez que la rueda viene para acá, yo a la rueda tengo que llevar para allá. Y ahí cae. Esto baja. El tema es que no sé cómo bloquear la rueda acá. Es como que voy bien, pero me falta algo. Ya sé que me falta, mirá. Dejamos la rueda ahí y corremos por nuestra vida acá. Casi que no la cuento. Ahora sí. Con tranquilidad. Tengo que tirar esto por este lado.
Engranajes, man. Por lógica tengo que hacer así. La concha. Boludo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aguanta, quiero saber quién fue. ¿Cómo va, Yamato? ¿Todo bien? La concha, tu madre, me hiciste cagar todo. ¿Qué se cuenta de tu vida? ¿Y ahora? No me acuerdo si otra caja. Sí, hay otra caja. Escalando una cajita. Va por el bordecito, mirá. Soy Spider-Man. ¿Llego hasta ahí? Se eleva majestuosamente, señor. No llego, no, no. ¿Cómo era esta parte? Puede ser que ahí funcione, puede ser que ahí funcione. Nada más que me repudre recién. Che, ¿viste que pude arreglar la cámara?
No te das una idea del quilombo que tuve que hacer para acomodar todo este lugar. Casi la quedé. Yo lo que rompí. Yo tengo que saltar para acá. Ah, mira. ¿Y acá tengo corriente? No. Esto es una caja de metal, por lo que se ve. Que me va a ayudar a salir de ahí. A ver si sigo con el salto. Sí. Y a ver si sigo con el salto. Sí. Entonces hacemos Tuki. Ah, qué salto más maricón. Ja. Bien, sigan por acá. Ah, sí, claro, y ahora. Ah, me tengo que haber subido de la cadena, mirá. Chao. Decimos, el chabón mira la cadena, viste. No es que. Es algo complicado. No, el chabón la mira la cadena. Pasó. Ya no entiendo nada, boludo. ¿Dónde es arriba? ¿Dónde es abajo? ¿Dónde sube? ¿Dónde baja? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el cielo? ¿Cuál es la tierra?
No. Concentrado. Tengo que llegar a aquella cadena de allá. Bien. Ya de tanto girar el mundo, ya me perdí cómo voy. Ya no sé cuál es el. Las. Ya fuera de juego me perdí. ¿Cuál es la posición exacta del derecho? Mira, así le hacían a tu hermana anoche. Más rápido, más rápido. Regresiva la caja. Pasa que tengo que llegar. Ya tengo que estar subiendo allá arriba. No llego. Bien. Ahí está. ¿Está mariposa? Nah, jodeme. ¿Qué hacía un gusano de estos de los que te controlan ahí? Acá y ya de acá gira y vamos allá. Pero acá estaba la chaboncita, boludo.
Tengo tiempo, tengo tiempo. No quiero decir nada, pero fue una buena kill esa. Sé que para allá no es, pero quiero saber, sacarme la duda. A ver qué pasa. ¿Cómo agarro eso de ahí? Tiene que haber una forma de llegar hasta ahí. Oh shit. Te voy a confesar. Yo la última vez que jugué, yo llegué hasta acá. Y de acá nunca lo pude pasar. Me cansé de mirar tutoriales para ver cómo se hace y no lo puedo pasar. Así que si lo paso ahora, no sé. Me gano una pizza, no sé, algo. Ya, todo esto se ve porque yo estoy. Aguanta. Dos segundos, dame. Dame un segundo que quiero fijar. Porque estoy con el celu. Me acabo de fijar que no se está viendo. Sí, acá me marca, se está viendo. Así que vamos, que va. Pito corto. Ahí está. Uy, lo cerré, no me diga. Acá está. Thank you.
acá, venimos para acá. Más o menos así es la onda. Siempre lo mismo me pasa. Aguanta. Tiene que haber otra forma, porque pasa que esas cadenas que tiene acá arriba no se pueden agarrar. Voy a hacer lo siguiente. Porque yo vine por este camino. Y yo no sé si en realidad es por este camino. Un boludo, bueno. Voy a probar si es por allá abajo, ¿viste? Porque no sé, si no en esa parte de la escalera, nos vamos a quedar a vivir. Me caí como un boludo. A ver. Ahí yo tengo que saltar acá. Tengo que hacer que levante. Cuando esto está posicionado por el medio, que quede arriba, ¿entendés? Si esto está posicionado por arriba, en el bamboleo que va para la derecha, en ese bamboleo yo puedo, se tapa allá. Por ejemplo, ahora viene para acá. No. Claro. Cuando viene para acá yo tengo que ir, entonces puedo saltar así. Entonces, tengo que esperar que vuelva. Ahí está, vamos los pibes. Me salió por el orto, por ese trencito. Bien, ahora vamos tranquilo, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí, más o menos. Ahí está bien. Quieto. Listo.
Cuando quiere el tipito esto salta re lejos, cuando quiere salta cortito. No, espera que venga para acá. Ahora sí. Es todo prueba y error. Y todo se volvió oscuro y lúgubre. Eso fue demasiado de suerte. Más rápido, más rápido, más rápido. Se suelto, vuelve a ir, pero más lento. Ya. No, no sé qué. No, no, no. Ch-ch-ch-ch. Quieto, quieto, quieto. Oh, amigo. Oh. Antes sí que me alejo, ¿por qué sí me alejo antes? Porque he hecho eso así. Entonces tengo un poquito más de ventaja para correr. Bien, esto no me... Tengo que venir por acá. Alumbrame, luz de mierda. Me cerré, ya está, me cerré. Me encerré, boludo, me encerré. Mirá vos. Ahí va. Tengo que dejar que esto se anivele o se nivele. Y estamos ahí.
Se me ven los ojitos más. Bien, ah, con la caja. Tengo la caja ahí. No sé si la caja sería una buena opción para esto, pero bueno. Banco. Estoy yendo relativamente bien, eso me sorprende, viste. Una concentración que no dé más. Ah, bien. Es una mira láser con una ametralladora. No era tan complicado. Pudo haber sido peor. Se me la pudieron haber complicado ahí. Pero no sé por qué hubo tanta piedad, viste. Esto va así, esto se traba acá. Pulso el botoncito. Una vez que pulso el botón, esto llega hasta más o menos acá arriba, por lo que se ve. Baja. Tiene que caer. Arriba de la.
Vamos a dejarme menos tramo, para si no se va tanto a la mierda. Otra mierda. Uy, tu caja de mierda, boludo. ¿Cómo que no queda? Vamos a dejar esta caja ahí. No creo que haga mucha diferencia. Está acá. A ver qué pasa. Qué caja de mierda. ¿Qué caja de...? Ya todas las cajas de la mierda, ¿sabes qué? Ah, bien. A ver, ¿qué tengo que hacer? Esta me la cojo yo. Tengo que sacar una de las cajas, venga para acá arriba. A ver, no te dejé el control del aire. Cagando de frío. Pasa que tengo que tener una para subir. Así esta la puedo traer para acá. A ver si las puedo hacer así. No me cago en la puta. Esta no te das una idea, pero no te la das, no te imaginas cuánto odio le acabo de agarrar a la caja.
Y fijarme si no tengo nada por acá que me estoy olvidando. Pero hasta lo que yo sé, no. Tengo la ametralladora esa. Llega hasta ahí nomás. Hice caer, no tenía que hacer que se caiga. Tengo que hacer que frene ahí arriba. La otra caja. Capaz que la tengo que traer por acá atrás. En mi cabeza tiene bastante lógica. Ya sé cómo es. No, creo que esto me va a matar. Pero mira, juego que esto me va a matar. No, 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 se cae, se cae, se cae, se cae. ¿Y si la espero con otra caja? Me están matando los puzzles, me están matando la cabeza. Esto no puede ser así. Que llegar acá y lo que me llega hasta acá es la caja, porque pongo el bloque y este salta a la altura de media caja. Capaz este tiene la altura de una caja, ¿no? Y salta, no se salta, boludo. Sí, más o menos salta a media caja. Entonces, necesito ver cómo llevar la caja para allá. A ver. ¿Y con las dos cajas? Ah, pero ¿cómo subo yo después?
Vamos así. Vamos a ir a la trampa que hago siempre, si total nadie se da cuenta. Esto es una boludez. Te lo explico. ¿Por qué? Porque a mí no me llega el agua al tanque. Estamos en esta caja, ¿no? Esta caja... Esta no. Esta nomás. La tengo que llevar para allá. Lo más atrás que se pueda. Listo. Cae la otra caja. Ya cayó la otra caja. Y ahora, saltamos esto acá. Venimos para acá. Esto va... y salto para acá. ¿No? Ahora, ¿se va a invertir la gravedad? Bien. Cae y ahora me llevo esta caja para allá. Era una pelotudez. No sé por qué no la podía hacer. Ya entendí. Ahora tengo que hacer lo mismo. Dos veces encima. Ay, la puta madre, en serio. No, hijo de puta. Allá. De la puta que te parió. Caja de mierda, me tenía repodrido. Ahora sí, vamos bien, vamos a hacer las cosas tranquilo. Total, esto no se mueva a mover hasta que yo no tire el botoncito. Ahora bien, vamos a ponernos en una posición segura que es... No llega más, no sube más. Es esto, tirarlo por acá. Listo. Nosotros tocamos este lado. En teoría, tengo que bajar. Me desnuco. La idea... Uy, la concha de la lora. La idea está. Es demasiado sencilla. Pero me está costando una huevada, ¿eh? Es muy fácil y me está costando.
It's a me. Argentina en Mario. Uy, rompí todo. No, decime. Ah, sí, anda. ¿Qué pasa acá? Pito corto. Ahí está. Bien, tengo que ser muy rápido acá. No es rápido, es precavido. Yo tengo que hacer como dos veces más esto. No, más arriba. Esto es así, ya te lo explico, viste, por si vos no sabés. Yo me paro acá y apenas me paro tengo que saltar para adelante en un salto de fe y tratar de que no me caiga la caja en la cabeza. Es un truco que se puede hacer una sola vez en la vida. Tomá, Gil. Bien, ajá, bien. Es así ahora. Tengo que hacerlo bajar. Ahí baja, lo hago subir ahí. ¿En serio? Con la cajita que nos robamos. Ah, corta el láser, mirá. Detallazo. Yo me pierdo ya. No sé cuál es arriba y cuál es abajo. Es así. Claro, esto es así. Yo tengo que dejar esta caja acá arriba.
Yo puedo hacer esto, nada más. Después... ¿Después qué? No hay un después. A menos que... haya alguna otra caja acá atrás. O haya algo acá atrás. Mariposa. Así yo puedo. No, no puedo subir acá. Yo traigo la caja para acá. A lo mejor, no sé. Porque para mí tiene que haber otra caja. Capaz que me estoy recontra re equivocando. Todo acá. Iba a caer derecho ahí. A lo mejor me tengo que volver. Pensando posibilidades que tal vez no existen. A lo mejor sí, a lo mejor es así. Claro, porque la caja lo que hace es bloquear el láser. ¿Entendés? Yo pongo la caja acá. Puedo bloquear el láser. Tengo la mente funcionando en otro nivel ya. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Irme hasta la otra punta nuevo. Me llevo mi caja porque me bloquea el láser esta, ¿viste? Y esa la tengo que tener, la tendría que tener de este lado, esa la caja. No, que me salió mal. Vamos a despasar de ahí. Bien, ahora que ya sé más o menos qué hay que hacer, me tiré a sacar por ahí. Esta caja la tiro acá arriba. Más o menos por ahí. Subo, me subo acá arriba.
Ah, bien. Esto que voy a hacer es cortar el campo. ¿Y cómo hago yo para sacarla de ahí si no puedo venir para este lado? Tengo que buscar la forma de que la caja venga para acá. Si yo no voy con la caja acá no puedo pasar. Porque no tiene enfriamiento eso. Es como que va al toque, al muere. Difícil que se me puso esta mierda. La pregunta es si yo salto ahí ahora, ¿no? ¿Yo puedo llegar a la máquina? No creo. Porque no es como que yo controle la gravedad a voluntad. No, la caja termina acá. Bueno, según vi, ¿ve? Según vi, puedo usar esta boluda voluntad. ¿En qué momento yo me iba a dar cuenta de eso? Vos explícamela. Renegando como un pelotudo. Ahora sí. O no, no sé. A ver cómo sigue esto. Que sacaste la cajita, la pusiste ahí. Y ya no le afecta la gravedad. O si la pones ahí atrás. Bueno.
En teoría va sola ahora. Yo no tengo que jugar estos juegos porque me hacen pensar, boludo. Si yo pienso, después es como que... Pito corto. Así. Yo pienso, después las cosas me salen mal, yo me frustro. ¿En qué momento yo me iba a dar cuenta que esto es, se podía usar a voluntad? Era una boludez, era una pelotudez. Eso, escuché un robotito. Bien. ¿Cómo corto la electricidad de abajo? Es una combinación de estas dos boludeces. Que abajo no se mantiene. Así se mantiene arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí o sí necesito este para llegar al otro. ¿Esto también va a voluntad? Tengo idea.
Bien. ¿Esto dura para siempre o tiene un tiempo? Ya no puedo subir. No, no trepa el cablecito de este chabón. Pero ahí arriba, boludo. No tengo idea. Y volverme a buscar la caja no puedo. Dale, pibe, vamos a ver el container y todo. Bien, vamos a ver esta mierda. Aguanta. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está el chat acá? Acá está. Vos me entendés lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo te necesito subir una de estas dos, que una queda arriba y la otra queda abajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No estoy pudiendo y me está volviendo loco. Y por lo que acabo de ver, es una burde, pero por lo que acabo de ver, estoy por terminar el juego. No solamente eso, sino que... ¿Cómo se llama esto? Pito corto. La concha de tu madre, se mató. Sino que... no sé lo que te iba a decir. Bien. Activamos esto de acá. Y jugamos Inside la semana que viene. Ahí está, ¿ves? Como me encanta cuando las jugadores son pelotudeces, son pelotudeces y no puedo, boludo, se me complica la vida. Es muy raro estar así al revés.
Estoy como frustrado de la vida, no sé por qué. Hoy es de esos días que no haces nada y terminás cansado de la mente igual. Bueno, sí, así. Tómate la mierda, madre, no te quiero ver, dale, fuera. Creo que me morí. Tengo la leve sospecha nomás. Lo bueno es cómo se le apagan los ojitos. A ver, la psicóloga me va a decir, no, nene, eso no está bien. Bueno, cállate como un pelotudo. ¿Cómo que no se agarra de ahí? Ajá, ya entendí. Acabo de entender, por favor, yo aprieto acá. Lo que llega a la parte negra del H. Vamos a morir eternamente. Estaba en un píxel de negro, no me puedes matar. Pero boludo, estaba en un píxel, res. Pito corto. Chupapija. Pito corto. La concha de tu madre. Pito corto. No hay otro comando que no sea pito corto, la concha de lora. Pito corto. Nada, pito corto. La voy a quedar acá nomás, la quedo. ¿Qué tengo que hacer?
Así no era. Tengo que correr la caja hasta mover un punto que sé que es así. Ah, sí. Ya creo que sé cómo es. Me tiro de cabeza. ¡Ole! Pero me vuelvo porque no llego. Ahora de nuevo me tiro. Botoncito. Me vuelvo porque no llego. Botoncito. Llego. No, usted es hijo de puta. Qué frustrante, boludo. Ahí me arriesgo, ya no me arriesgo más. Nah, siento que llegué re bien, boludo, no sé, hijo de puto. Creo que sí o sí tengo que pegar hasta la vuelta hasta acá. Porque si yo hago así, llego más lejos, ¿entendés? Ahora, como por ejemplo, para llevar la caja así, puedo ir a hacer esto. Porque no tengo tanta prisa. Pero después sí o sí necesito el envión. No, no, llegá, no soy hijo de... Arriba y va de lado a lado, acabamos en el cuadrado. Dale, déjale ahí. Yo no llego. Isabel. No me diga que hijo. Ah, mirá qué sorete que es, boludo. Se subió la caja. Se subió la caja. No, esto no te puedo hablar, no te lo puedo creer. Imagínate que esto sea la vida real y tu vida dependiera de este salto. ¿Qué también lo harías? Hay un del 1 al 10. Vamos a tener un del 1 al 10. Mientras más me la agarra, más me la crece. Más crece. Y ahí es un poquito más creíble, ¿viste? No sé qué tiene que ver eso, pero... Pero me hace sentir mejor, ¿viste? Que recargo el mapita ahí.
Claro. Entonces... No, yo calculo que también. Este, estaría entre un 1 y un 2, ¿eh? No sé. La posta es así, las tripas colgando, boludo. No sigo. Ay, la concha, casi. Ahora tiene que bajar. Mira dónde era. Listo. ¿Era por ahí? La puerta, ahí vi el portal del coso. No llego al final. Pensar como esto. Llego siempre a un punto.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya le entendí la onda. Lenta. ¿Ya está? En teoría, por ese golpe muere, ¿viste? En teoría hay un final secreto. Bueno, en teoría no. Hay un final secreto, me parece. Y nunca sabremos qué pasó realmente con el chaboncito, la chaboncita y toda la boludez. A ver. Y mirá, no me sorprendería que metan una flasheada así. Con esa boludez. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Déjame investigar cómo.